Precio informativo de Arroyito Ciudad, del canal de noticias, para informar que bueno, vamos a tener un gran evento que está relacionado al coro, que tiene que ver con el festejo o aniversario, y que realmente va a ser una gran puesta que vamos a tener y que vamos a poder disfrutar todos, ¿no? Charlábamos con Héctor Rulo Vega con respecto a este tema, y esto nos decía en la jornada del día jueves que estuvimos realizando la entrevista en la Casa de la Cultura, ¿no? Tengan en cuenta que es un mes de noviembre con mucho movimiento, hay bastantes actividades que están relacionadas a la cultura y que las vamos a empezar a disfrutar. Nota con Héctor Rulo Vega. Héctor, sigue habiendo novedades, ¿no? Por ahí, digamos, aparecieron todas las novedades. Sí, este noviembre es cargadito. Es cargadito, hemos venido trabajando para que este noviembre Culturas tenga un movimiento importante. Y bueno, y lo que viene, algo muy especial para la comunidad y para la Casa de Cultura, son los 40 años del coro. Y bueno, este 24 de noviembre vamos a estar haciendo el festejo virtual por las redes, por todas las redes, por todos los canales de los 40 años del coro. Va a ser un encuentro coral virtual donde va a haber coros de distintos países, coros de distintas provincias y de distintas localidades de nuestra provincia, saludándolo a nuestro coro de cámara y regalándole una canción. Cuando hablamos de nuestro coro, cuando hablamos de todas las actividades que se vienen realizando en materia de cultura, hablamos también del notable crecimiento profesional que se tiene, ¿no? Tal cual. Eso se debe a que nunca paran de capacitarse sus directores para poder capacitar a sus profesores y ellos volcarlo hacia los chicos y a su alumnado, donde, bueno, vos ves que los elencos que tenemos aquí en Arroyito son de excelencia. Entonces, no paran de crecer. Y en esta pandemia, nosotros vemos a los profes que siguen capacitándose, siguen haciendo cursos virtuales, y bueno, y eso después lo están volcando a sus alumnos virtualmente hoy en día, pero se ven los resultados maravilloso, sobre todo en el coro de cámara. Si hemos tenido en este proceso de festejo de los 40 años dos videos con una producción y una calidad musical que no se le envidia a otros coros profesionales, y estamos hablando de un coro amateur. Héctor, bueno, nosotros como siempre decimos gracias, ¿no? Gracias por la posibilidad de informarle a la gente. No sé si te ha quedado algo más por ahí que digamos, sea como un anticipo. No, por el momento sería todo esto lo que tenemos en noviembre. Se sigue trabajando en ideas, pero bueno, todavía no podemos adelantar nada. Como siempre, gracias. Gracias a vos, Fernando.